gotitas de anís y limón, como los que comía en Arévalo de niña. Los mismos, Alteza. Fue mi esposa quien los preparó y los hizo llegar a la corte para vuestra celebración. Alteza, sirva este presente como muestra de mi afecto y lealtad. Os quedo muy agradecida por tan valioso presente. Pero que no se ofenda vuestra merced si decido sumarlo al tesoro del reino, junto con el resto de obsequios, para que sea Castilla entera quien se beneficie de vuestra generosidad. Permitidme que ahora sea yo quien os agasaje. Y aunque no posea el valor de joyas ni colgantes, estoy seguro de que Su Alteza sabrá disfrutar de la riqueza de sus páginas. La historia de Lanzarote del Lago. Os estoy muy agradecida. Pocas lecturas me placen más que las historias caballerescas. Salvo las de vidas de santos, por supuesto. Conozco bien esa historia. Da cuenta de la debilidad de Ginebra, infiel a su esposo, el rey Arturo, a quien traiciona con Lanzarote. Demos gracias a Dios de que nuestra reina no comparta ninguno de los defectos de Ginebra. Y sí muchas de sus virtudes. Os deseo muchas felicidades, mi señora. Con la felicitación del rey doy por finalizadas las celebraciones de mi aniversario. Id con Dios. Ocupaos con Talavera de donar y repartir con equidad entre mi pueblo la comida sobrante. Que mis súbditos disfruten también de los fastos reales.